Yo no comparto la visión de quienes sostienen que los libros de texto quieren construir un modelo comunista y todo eso que se ha dicho. Es que hay, en este momento, una resolución judicial que establece que ese proceso de entrega está suspendido. Es contundente y es clara. Pues yo no sé, lo digo con respeto para todas y todos ustedes. Imagínense que llegáramos a un país, insisto, no estamos debatiendo, yo estoy de acuerdo en que haya libros de texto, nomás les hago una reflexión. Imagínense que llegamos a un momento en el que en este país cada quien decide si cumple la ley o no la cumple. Imagínense si llegamos a eso. Imagínense que se ponga en este país a disposición de cada gobernante el cumplir el modelo de separación de poderes. Lo digo con toda claridad. Estamos construyendo una ruta para resolver el problema de la mano del sindicato de la sección 47 y de la sección 16. Quiero ayudarle al presidente de México a construir un nuevo modelo de educación para este país. No debe de haber pleito, no debe de haber disputas partidistas, pero se deben de poner las cosas con claridad en la mesa. ¿Sabes cuánto cuesta un paquete promedio de tenis, mochilas, uniformes, útiles en el mercado que estamos entregando en Jalisco? Alrededor de 5,000 pesos. 5,000 pesos por estudiante. Miren, ¿se les hace mucho o poco? Menos. Ahí les da el cálculo. 1,200 pesos el par de tenis. ¿No? Son los datos de los padres de familia. Uniformes, 1,200. Tres prendas, pants, chamarra y camiseta polo. Mochila, 600 pesos. ¿No? Está muy cara también. Ya cómprenme una. Y ahí les va. Ahí les va. Útiles escolares, 1,000 pesos. ¿Tampoco? Yo no lo digo, lo dicen los padres de familia. Aquí están los datos. ¿Qué dice? Bueno, a mí me toca la remodelación de escuelas.